Lucas, por favor. Evangelio de Lucas. Capítulo 17. ¿17 ya? ¿Todos? Vamos a leer la palabra con gozo. Dice así el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Vamos al versículo 5, por favor. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero que vayamos rápidamente a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice: gracias. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, dígale al que está a su lado, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la definición que la Biblia nos da acerca de lo que es fe. ¿Sí? Es la convicción, dice, la certeza. ¿Sí? Es lo que le da sustancia a algo que no se ve. Esa es la fe, es lo que hace real algo. ¿Sí? Dice la Biblia que allá en Romanos 10, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Sí? Así de sencillo. La fe es algo sencillo. Quiero hablarles en esta mañana acerca del tema de la fe. La fe es algo sencillo. El Señor hizo una pregunta en una oportunidad, allá en Lucas también, cerca del versículo donde acabamos de leer nuestro texto inicial. Lucas dice, quiero leerles esta historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Una pregunta: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto. Es una palabra que nos da esperanza, ¿no? Es pronto. A veces se vuelve algo que nunca sucede, ¿sí? Pasa el tiempo. Más bien nos acostumbramos como a las mismas circunstancias, a las mismas situaciones. Cada día entramos como en una especie de monotonía. Y así la fe va tomando una forma inadecuada. Es como que nos toca aguantar lo que está pasando. Como que así es, como que tiene que pasar así, como que tengo que sufrir mucho. Como que las circunstancias tienen que prolongarse por mucho tiempo. Y la Biblia no dice eso. Nosotros debemos basar nuestra fe en la Biblia. No en un sentir, no en lo que a mí me parece,
no en lo que me enseñó una persona o lo que yo veo que le pasó a otra persona, porque muchas veces basamos nuestra fe es en la experiencia de otro. Entonces, por ejemplo, decimos: ay, a tal persona se le arregló el hogar, pero ella tuvo que orar 20 años. Entonces, como que aceptamos eso. 20 años hay que orar para que un esposo, una esposa, unos hijos cambien. El Señor dice en su palabra: pronto les hará justicia. De pronto eso está en nuestra mente, sin darnos cuenta aceptamos que tiene que ser, no todos, pero a muchos nos ha pasado que aceptamos ese tipo de ideas acerca de la fe. El Señor es un Dios que responde pronto. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿O se demora? Él dice: pronto. Os digo que pronto. Amén. Quiero que nos llenemos de esperanza con esta parte de este texto. Os digo que pronto. Este juez injusto dice: le voy a hacer justicia. Un hombre sin temor de Dios, un hombre que no respeta a hombre, dice: le voy a responder rápido a esa viuda, no sea que me agote la paciencia. Una mujer insistente ahí, perseverando. ¿Por qué el Señor la pone como ejemplo? Porque la fe es así. La fe persevera. La fe lucha. La fe no mira la cara. Yo creo que algo feo es ver una persona que no le quiere ayudar a uno y le toca ir a uno allá, que, y es feo que toca ir donde esa persona, pero esa, por mí no iba, pero hay que ir. Y esa mujer, creo que el que está despreocupado es él. ¿Sí? No ella, de ay, que hoy qué me va a decir, hoy me va a regañar, hoy. No, es él el que está considerando ayudarle, porque dice: no sea que me agote. La fe persevera. Amén. La fe no se cansa. ¿Sí? La fe no flaquea. La fe no muere porque las circunstancias cambiaron, o porque el diagnóstico cambió, o porque parece que todo está peor, y porque todo apunta a que todo se va a acabar. No, la fe no. La fe cree sin dudar, sin cambiar. Entonces, esa es la fe de la que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Muchos de nosotros, yo en especial, he experimentado una fe que cambia de acuerdo a las circunstancias. Entonces, yo hoy puedo creer porque parece que me van a llamar al trabajo, a la empresa donde pasé mi hoja de vida, parece. Y mañana dice: no, que no. Ah, ya la fe que tenía ya no está. La pregunta es: ¿eso es fe? ¿Eso es fe? No es fe. No es fe. Existen varias clases de fe. ¿Sí? Hay una fe natural que toda persona tiene. La fe que la fe que muchas personas tienen para decir: hoy me va a ir bien. ¿Sí? La gente que no conoce a Dios dice: hoy me va a ir. ¿Y les va? Y no lee la Biblia. Y hasta blasfema de Dios. Pero él cree que le va a ir bien. Hay gente que dice: ay, yo siento que me voy a morir, y se muere. Esa fe la tenemos la mayoría de las personas, todos, porque es algo que Dios puso en cada ser humano, la capacidad de creer. ¿Sí? Porque solo que no es una fe enfocada en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, creo cosas buenas, me va a ir bien. ¿Sí? Papá le dice al hijo: hijo, Dios lo bendiga, le va a ir bien. Y a veces esa fe alcanza para que nos vaya bien en ciertas cosas. Bien en el trabajo, bien en el día, bien con los compañeros, o bien en alguna labor que tengo que hacer. Pero no alcanza para solucionar otros temas que sí son trascendentales. Por ejemplo, esa fe no alcanza para que una persona que tiene un cáncer sea sanada. Con creer que le va a ir bien, no va a pasar que se sane. Ahí es donde viene otra clase de fe que el Señor
nos otorga. Sí, hay una fe que es un don de Dios, que sirve para creer cosas sobrenaturales. Sí, para creer que ocurrirán milagros, para creer que lo que era imposible va a ser posible. Pero esa fe no la tienen todos. Sí, es un don que Dios da. También Dios lo puede dar a quien se lo pida. Dice acá: os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué fe? De las clases de fe: la fe natural, la fe como un don de Dios, la fe que es el fruto del Espíritu Santo, porque dentro del fruto del Espíritu Santo dice que fe. ¿Sí? Una fe que tiene que ver con un estilo de vida, ya no con que ocurran cosas sobrenaturales, sino con un estilo de vida basado en Dios, basado en su palabra. Pero esta fe a la que se refiere el Señor se refiere a una fe salvadora, la fe que nos salva. ¿De qué? No del infierno solamente. Porque puedo decir: yo tengo fe en Dios y no voy a ir al infierno, sino voy a ir al cielo. No, cuando el Señor habla de fe salvadora, nos está hablando de una provisión, nos está hablando de un poder, nos está hablando de una dotación de Dios directamente para que seamos salvos de enfermedades, de derrotas, de mentiras, de engaños, de infelicidad, libres, salvos de todo eso. Es una fe que abarca todo. Amén. Y aquí viene como la confrontación a nuestro corazón, porque en muchas áreas de nuestra vida no estamos experimentando esa fe salvadora. Es más, muchos no la tenemos. Otra cosa más fuerte: muchos no sabemos qué es eso. ¿Qué es fe? ¿Para qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo puedo vivir esa fe, esa fe salvadora? ¿Cómo puedo vivir una vida donde no esté hundiéndome todo el tiempo? Donde hoy tenga ánimo y mañana ya siento que todo se derrumba, se acaba, se destruye. O me siento peor, estancado ahí, en un cristianismo que no avanzo para ningún lado. Y donde nos atormenta que las circunstancias que vivimos no cambian. Es duro. Es duro. La pregunta es si estoy teniendo la fe correcta. Porque la fe bíblica, el Señor dice: pronto. No nos pone en una situación de que nos deja con las manos arriba y tiene que esperar en mí. Y tiene que esperar que las cosas de pronto cambien. ¿Sí? Y muchas veces lo que confesamos, dice: y si confesares, si creyeres, ¿dónde? Eso tiene que ver con el hombre interior, con el que puede hacer contacto con Dios, porque con nuestra humanidad no podemos hacer contacto directo con Dios. Por eso somos un ser tripartito. Señor, es espíritu en primer lugar, alma y cuerpo. La Biblia pone en primer lugar ¿qué? El espíritu. Ese es nuestro verdadero yo. No es lo de afuera, no es lo externo, ni tampoco lo intelectual, lo emocional, que es el alma. Es el espíritu el que puede hacer contacto con Dios. Por eso la Biblia dice allá en Juan 4 que el Señor, el Padre, busca adoradores que le adoren. ¿En qué? Espíritu. La parte que está en el ser humano que puede hacer contacto con Dios. Muchos estamos en una búsqueda con Dios solamente almática, con el alma, con las emociones. Sí, qué bonito, qué bonita actividad, qué bonito lo que se hizo en la iglesia, pero de ahí no pasa. No hay una fe que afecte las circunstancias. No hay una fe que afecte el ambiente del hogar. No hay una fe que afecte al vecino. No hay una fe que afecte lo que hago cotidianamente. Sino es emocional. Nos parece bonito. Nos reunimos, chévere. Pero estamos abrazados con el problema.
a veces recargados en el problema. Parece que el único motivo que nos impulsa a buscar a Dios es el problema. ¿Sí? Y empieza a haber una confesión errada, equivocada. Hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eso. ¿Sí? ¿Qué tenemos que confesar cuando tengo fe? ¿Qué haría esa mujer o qué confesaría esa mujer cuando iba donde ese juez? Me tienes que hacer justicia. ¿Cierto que eso era lo que ella iba y le decía? Tienes que hacerme justicia de mi adversario. ¿Y a él qué le interesaba? Nada. Pero se vio obligado, porque la confesión de ella era correcta, era justa, era necesaria. Ella no tenía los recursos, pero él sí los tenía. Dios tiene los recursos, nosotros no. Le voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta si nuestra fe es correcta o no es correcta. ¿Cómo sé que mi fe es correcta? ¿O cómo sé que mi fe es bíblica? ¿O cómo sé que mi fe es una fe enfocada en Dios? Por lo que confieso. Se me acercó una persona en una oportunidad y me empieza a hablar. ¿Sí? Esa persona tiene, me dijo, no, es que estoy enferma de... tenía una enfermedad así complicada. Y me dice, ay, los malestares y siento el dolor y eso me pone mal y eso me... estoy mal. ¿Qué está confesando ella? Lo que está creyendo, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Yo le dije, mira, ¿qué dice la Biblia de tu salud? La Biblia dice que por la llaga de Cristo tú fuiste... Eso es lo que yo tengo que creer. ¿Sí o no? ¿O tengo que creer a las circunstancias y a los síntomas? Ahora, la pregunta que usted se estará haciendo, ¿o sea que tengo que negar los síntomas? No. Porque Satanás se va a parar aquí en el hombro de uno a decirle, usted está diciendo que está sano y que Dios lo sanó y que Cristo por su llaga y por su sangre te curó, pero ¿y eso que estás sintiendo? Eso es real. Y la fe no manda que neguemos la realidad. Pero sí la fe nos lleva a que pongamos la verdad bíblica, la verdad de la palabra sobre esa circunstancia. Eso tiene que pesar más. Y eso tiene que ser nuestra confesión. Me duele, pero no voy a decir, está de moda eso, ¿no? Sentí un dolorcito, Google. ¿Qué pasa cuando me duele en la parte derecha de la cabeza? Entonces Google dice ahí, puede ser un tumor. Entonces, un tumor, ya, yo creo que es un... ¿Cierto que no vamos a Dios sino a Google? ¿Y a quién le creemos? ¿Y qué confesamos? ¿Y la Biblia dónde queda? Y la verdad que está por encima de todo, ¿dónde queda? Y la profecía más segura, ¿dónde queda? Y la palabra que es medicina para todo nuestro cuerpo, ¿dónde queda? Y las promesas de Dios que dice, y quitaré toda enfermedad de en medio de vosotros, ¿dónde queda? Ya no está. Y ahí es donde empieza a prolongarse las situaciones en nuestra vida. Le estoy poniendo el ejemplo de una enfermedad. Entonces el ejemplo, entonces le digo a esa persona, mira, la Biblia dice esto de tu cuerpo, la Biblia dice esto de tu salud, la Biblia dice esto de los síntomas que estás teniendo, tienes que confesar esto, tienes que creer esto, tienes que hacer carne esto en tu vida, toma esas promesas de Dios, toma esa palabra de Dios y créela y confiésela. Y me dijo, sí, lo voy a hacer. No, usted era el ánimo que tenía, la llené de fe. Entonces viene una persona ahí, ya nos como que nos despedimos ahí. Yo estaba cerca y viene otra persona y le dice, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? ¡Ay, regular! La pregunta, no entendió.
pero decimos que tenemos fe. No es fe eso. Si yo tengo fe, mi fe, la confesión de mi fe tiene que ser en armonía con lo que estoy creyendo. No puede decir que tengo fe y que le creo más a las circunstancias. Le voy a poner un ejemplo. Dos hombres en la Biblia, Abraham y Tomás. ¿Quién era Abraham? Lo conocemos como el padre de la fe. ¿Quién era él? Un hombre casado con una mujer estéril, anciana. ¿Qué hace Dios con él? Le promete que va a levantar una descendencia a través de él. ¿Qué pasaba con él? No tenía hijos, su esposa era estéril, aparte era anciana. Él creyó. ¿Qué hace él cuando creyó? Obedeció lo que el Señor le pidió que hiciera. ¿Sí? El Señor le dice: y haré de ti una gran nación, te bendeciré, ¿sí? Y te daré una descendencia como las estrellas del cielo. Ah, y no tenía hijo. Diga, no tenía. Tenía todo en contra, todo, pero él creyó. Y empiezan a pasar los años, amado. Y cuando él empieza su caminar de fe con el Señor, dice la Biblia que él nunca se debilitó. ¿El qué? Muchas personas dicen que Abraham dudó. Yo no creo eso. La Biblia no dice que dudó. Más bien dice que no dudó. Que entonces, ¿por qué cometió errores? Porque un hombre de fe comete errores. Fe no es que ya eres perfecto. Él cometió errores, pero nunca dejó de creer. Yo digo que los que cometió fue en el intento, en el esfuerzo de que él sí tenía una fe real. ¿Cuántos se han equivocado creyendo? ¿Qué es más feo? ¿Equivocarse creyendo o equivocarse sin creer? No es que si uno cree no tiene por qué equivocarse. Se equivoca, hermano. Nos equivocamos, fallamos. Pero no porque no creamos, sino porque nuestro afán, nuestro anhelo de que se cumpla, a veces nos lleva a tomar decisiones o a hacer cosas que no eran. Después decimos, ahora no, uno se da látigo y dice: ay, yo sí decía que eso no era de Dios. No, este hombre se equivocó y no dijo, no era de Dios. ¿Yo por qué me metí aquí? No, ya cometió el error, pero él siguió creyendo. Uno no puede descalificarse como papá porque cometió un error. Nadie deja de ser papá porque no hizo lo que era acertado. Sigue siendo papá. Un esposo no puede decir: ay, ya yo no era para, sí, no, a la esposa, yo no era para ti porque si no, no sufrirías a mi lado. No, pues, amado, ¿quién lo mandó que se casara? Se sufre. Dice: es imposible que no vengan tropiezos. Es que imposible. ¿Quién lo dijo? Es imposible. Pero eso no significa que no tengamos. Dice Romanos 4 que él no se debilitó, que él creyó esperanza contra esperanza. Hay frases en la Biblia que uno no entiende a la como esperanza contra esperanza, ¿cómo es eso? Traducción: él nunca dudó. Y dice la Biblia: aun cuando ya no habían posibilidades, él siguió creyendo. ¿Cuando no habían qué? ¿Cuántas posibilidades hay en tu vida? La fe no depende de posibilidades. La fe logra imposibles. No está apoyada en una posibilidad. Si no, no sería fe. Que yo creo que mi hijo va a entrar en esa empresa, es que allá hay un amigo que le está ayudando. Yo creo. ¿Está apoyado en qué? En la posibilidad. La fe no se apoya en posibilidades. La fe depende del poder de Dios.
de los recursos de Dios, no de las posibilidades de los seres humanos. Lázaro llevaba 4 días de muerto. A ver, ¿había esperanza? No. ¿Habían posibilidades? No. ¿Resucitó? Sí. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, ¿el que qué? Cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto. O sea, ese muerto tenía que fe. Jesús no dice por mi fe lo resucité, dice el que cree aunque esté muerto. La fe mueve todo. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree es necesario que se acerque, ¿sí?, a Él creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, nuestra fe se ha convertido en acercarnos a Dios sin creer que Él está ahí. Por lo tanto, no vemos galardones por ningún lado. Más bien hay como una insatisfacción. Y silenciosamente decimos: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no se arregla esto? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué voy a lo mismo? ¿Por qué estas situaciones me están como invadiendo más y más y más? Y a veces argumentamos diciendo: es propósito de Dios. Es que creo que es el propósito de Dios que mi vida no cambie ahora. Yo me pregunto si Dios... Yo creo que Él es el que más hace fuerza ahí diciendo: que cambie hoy, que cambie hoy, que cambie hoy. La Biblia dice: entre tanto que se dice, no un día, no de pronto por allá, entre tanto que se dice, hoy. Y yo creo que hay un Dios diciendo: que sea hoy. Que sea hoy, que hoy, que hoy, que hoy, que hoy vuelva su corazón a mí, que hoy me mire, que hoy crea lo que le estoy diciendo, que hoy se sane, hoy. Que hoy se arregle esa familia. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Claro, no estoy diciendo que no hay procesos. Hay procesos. Sin embargo, cuando hay fe, ese proceso va a ser muy diferente. La fe nos ayuda a ver lo que Dios nos ha dado. Nos ayuda a valorarlo y nos ayuda a que eso mejore cada día. Cuando no hay fe, hermano, lloramos mucho por lo que no tenemos. No tengo un papá que me ame, no tengo una mamá, no tengo el trabajo que quisiera. Y no valoramos lo que tenemos. Empezamos a menospreciar y esa fe se anula, se cancela. Se cancela porque estoy diciendo algo que no va en armonía con lo que estoy confesando y con lo que estoy creyendo. ¿Sí? No podemos jugar a que creo una cosa, digo otra cosa y pienso otra. ¿Qué hizo Abraham? Creyó que Dios le iba a dar un hijo. Pensaba que Dios le iba a dar un hijo y hablaba que Dios le iba a dar. Y veía a su esposa y más lo creía. ¿Y por qué se ríe? Es que así nos pasa. Miramos de donde Dios dice que va a hacer algo y no, tampoco. O sea, Dios sí lo va a hacer. Mire esa área donde usted dice no, donde no creías y empieza a creerlo. Mira tu hogar, va a florecer. Mira esa enfermedad, se está secando. Se está secando. Se está secando. Mira ese hijo que no quiere nada de Dios, va a venir a buscar a Dios. Será un enamorado, será un loco para Dios, un servidor, alguien fiel, alguien comprometido, alguien que lleva paz a la casa. Créalo. Miremos nuestra fe. Y si está seca, digamos, mi fe va a revivir. Si estaba muerta y ya no sentía que estuviera viviendo una vida de fe, voy a tener una vida de fe. ¿Qué dijeron los apóstoles a Jesús? Aumentanos la fe. Ok.
Qué bueno que él no la aumentara así, ¿no? Era así, ven, te la aumento. O cuando uno pide que le aumenten el sueldo, ¿no? Uno se llena de fe. Es que con la fe movían todo. Ahora, ¿por qué ellos piden eso? Porque ellos ven que la fe de Jesús mueve todo. Una cosa arrolladora, sensacional. Si hoy veían a Jesús, un enfermo, lo sanaba. Un endemoniado, lo liberaba. Un muerto, lo resucitaba. Un leproso, lo limpiaba. Y yo decía, Señor, queremos de eso. A veces no queremos tanto eso porque no estamos mirando a quién. ¿Ellos a quién miraban? ¿Y qué querían? Eso que tenía él. Eso que tenía él. Lo que tenía él, ellos lo querían. Y lo piden. La Biblia dice, pedid y recibiréis. Se os dará. Entonces ellos pedían, danos, aumentanos la fe. Entonces él les dice algo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bien, la petición de ellos, tremenda. Es para dejar boquiabierto a cualquier maestro. Aumentanos la fe. Sí, puede ser una oración. Pero ¿cuál era la motivación de ellos? ¿Qué era lo que los motivaba a pedir ese aumento de fe? ¿Qué era lo que los movía? ¿Qué estaban pensando ellos cuando estaban pidiendo esto? Sencillo, amado. Ellos veían a Jesús arreglándole la situación a muchas personas. Un poquito atrás de esos textos, ellos están peleando por quién iba a ser el mayor. ¿Sí? Estaban peleando los discípulos. Ahí discutiendo, y que quién va a ser el mayor. Me imagino a Pedro, a Juan, a Judas. No, yo, porque yo administro las finanzas. No, porque yo he sanado más. Tal vez podrían ser esas sus. No, yo ayer sané 10 leprosos. No, yo ayer sané, liberé 10 endemoniados. Y tal vez discusiones así. Que no, que yo me la paso más cerca de Jesús. ¿Sí? Así, discusiones tonticas. Que yo he ganado más discípulos, que la gente me aprecia más a mí. Y tal vez discusiones así, estaban peleando. ¿Qué no habían entendido ellos? Ellos no habían entendido para qué es la fe. ¿Sí? Por eso cuando ellos dicen, Señor, aumentanos la fe, el Señor dice, vengan para acá, se la voy a aumentar. Él les dice, ¿para qué es? La respuesta de Jesús fue, no fue se la aumenta, sino para qué es. Él les explica para qué es la fe. Y si tuvieran fe como un grano, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate, ¿dónde? Perdón. Plántate, ¿dónde? En el mar. ¿Y qué dice la Biblia que va a pasar? ¿Qué hace el sicómoro? Ayúdeme. Obedece, ¿cierto? Jesús. Es bonito que a uno le obedezca, ¿no? Se siente una satisfacción. Me dice, uy, qué delicia. Entonces dice, mira, ellos piden aumento de fe. El Señor dice, no les aumenta la fe. Él les dice, ¿para qué es la fe?